El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix apuntó que ya se cuentan con unos 2.000 alumnos distribuidos en más de 70 talleres. Además, se ha contratado a más de 50 monitores, por lo que la UPE es también una apuesta por el empleo. Por ello, cree que entre el equipo de gobierno, los funcionarios, los monitores y la empresa Educan serán capaces de recuperar los números de 2006, el mejor momento de la UPE. Bueno, pues yo creo que es un firme compromiso electoral que alcanzó el Partido Socialista en la campaña electoral, donde le dimos una prioridad, una importancia, una gran relevancia a la Universidad Popular. Queremos recuperar esa Universidad Popular que hablábamos, que se generó en los tiempos de Elvira Castilla del Pino, que potenció enormemente el compañero Ángel Gabino y que tiene un gran reto mi compañero Juan José Puerta y los técnicos de la Universidad Popular para tratar de igualarla, y yo espero que en pocos años se pueda superar. La Universidad Popular no es del Partido Socialista, no es del Ayuntamiento de San Roque, son de los vecinos, de los ciudadanos y de las ciudadanas de San Roque, que son las que han apostado nuevamente por participar en los talleres. Hoy, a principios de octubre, ya tenemos más de 2.000 alumnos, 2.000 alumnos distribuidos en más de 70 talleres. Tenemos también contratados, que desgraciadamente no por jornada completa, por un gran número de horas, pero sí hay implicados más de 50 monitores. Por lo tanto, la Universidad Popular también es una apuesta de empleo, de generación de empleo para el municipio. Yo entiendo que estos son los primeros pasos, son 120 días los que lleva este gobierno, 120 días los que lleva el concejal delegado, Juan José Puerta, en esta tarea, y creo que entre los funcionarios, los monitores, también la empresa Educan, que tiene que arrimar y apostar por seguir tirando de este carro que es la Universidad Popular, entre todos seremos capaces de recuperar los números del año 2006, que creo que es el cenit de la Universidad Popular. Espero y confío que la apuesta cultural, que la inversión que realizamos en esta Universidad Popular, pues sea del agrado, de la gran satisfacción de los vecinos y vecinas que participan. Y yo lo único que espero es que cuando llegue finales de mayo, los 8 meses que los vecinos han disfrutado de esta tarea, de estos cursos de formación, de estos talleres, pues sean recibidos con agrado, con gran satisfacción, hayan sacado unas conclusiones positivas de haber compartido, pues, de todo. Yo creo que formación, pues compartir un rato de ocio con los compañeros, un poco de terapia para las personas que se encuentran solas, que también es muy necesario, y en definitiva, pues que tengan una nueva ilusión porque llegue la tarde y puedan compartir un rato con las compañeras y con los compañeros en cada uno de los talleres. Por su parte, el teniente de alcalde delegado de la Universidad Popular, Juan José Puerta, apuntó que a primeros de año se ofrecerá un buen número de cursos formativos y los mismos alumnos podrán trasladar su valoración de cara a convertir los más satisfactorios en nuevos talleres. Pues la verdad es que sí, hoy hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer a todos los diferentes alumnos que están impartiendo clases, concretamente en el edificio Cura Romero, en San Roque Casco. Y así lo haremos por el resto de las barriadas. Queremos conocer de primera mano cuál es la impresión que nos trasladan los alumnos. También hay que recordar que hemos hecho, como bien comentabas, una apuesta importante por recuperar aquella Universidad Popular de 2007 que dejó en manos del compañero Ángel Gabino. También, como dato importante, creemos y en lo que estamos altamente satisfechos por el trabajo que hemos desarrollado en estos 4 meses este nuevo equipo de gobierno, que contamos con más de 2.000 alumnos, contamos con más de 70 talleres repartidos por todas y por cada una de las diferentes barriadas, y entendemos de que hemos hecho bien el trabajo y así pretendemos seguir haciéndolo a lo largo del curso 2011-2012. A primeros de año contaremos con una oferta amplia de cursos que queremos que los mismos alumnos nos trasladen su valoración de los nuevos cursos, todos ellos pioneros e innovadores, para en años posteriores poder instalarlos como nuevos talleres de la Universidad Popular. Altamente satisfecho por el trabajo realizado por los diferentes técnicos de la delegación de la Universidad Popular. Altamente satisfecho por el gran respaldo que recibe la concejalía de la Universidad Popular de este equipo de gobierno, porque entiende de que es una de sus prioridades, una de sus emblemas en el proyecto socialista que se presenta de cara a las elecciones, y así lo hemos refrendado, también respaldado por el pacto, por el equipo de gobierno, y nada más que me queda dar las gracias, desear a los alumnos un buen transcurso del año durante el curso 2011-2012 y que se desarrolle en perfectas condiciones y sin ningún tipo de anomalía o de incidente. Muchas gracias.
En la actualidad funcionan 72 de los 74 talleres ofertados inicialmente, si bien es posible que los dos pendientes también se pongan en marcha en breve. El número de alumnos matriculados se sitúa en unos 1.900, aunque el plazo de la inscripción se prolonga hasta final de mes. Por lo tanto, de los 74 talleres ofertados, 28 se impartirán en San Roque Casco, 5 en Estación de San Roque y otros 5 en Taraguilla, 2 en Miraflores, 1 en Guadarranque, 8 en Puente Mayorga, 5 en Campamento, 6 en Guadiaro, 6 en San Enrique y 11 en Torre Guadiaro. Hay una apuesta importante del equipo de gobierno por la Universidad Popular y bueno, ya de entrada los datos son bastante satisfactorios, estamos rozando ya los 2.000 alumnos, es una satisfacción importante recuperar los cursos, que haya talleres en todos los núcleos de población, teniendo en cuenta que el momento es complicado, ¿no? Pero siendo muy prudente y con una gran apuesta, ¿no? Se trata también de crear puestos de empleo, ¿no? De cara a los monitores, de dar formación a personas en un momento complicado, ¿no? Y entonces, pues bueno, bastante ilusionada.